Bueno, como pudieron ver el video, el tema de hoy es un tema bastante complejo que tenemos, es sobre la sociedad y los gobiernos secretos. Ahí pudieron ver el video de diferentes personajes políticos y de diferentes ámbitos, en los cuales todos están demostrando casi siempre la misma señal, la señal de los cuernos. He hablado sobre este tema con diferentes personas y algunos dicen que esa señal también es el símbolo de amor en lo que es el lenguaje de los sordomudos. Y otras personas decían también que es el símbolo de la Universidad de Texas, de lo que se llaman los Longhorns. Y esas dos posibilidades son bastante conocidas. El problema es que el símbolo de amor del lenguaje es con el dedo gordo extendido. Y muchas de las personas que ustedes vieron en los videos no pertenecían a la Universidad de Texas. Significa que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algún tipo de señal para este tipo de individuos comunicarse entre ellos, o estamos viendo alguna otra cosa que no sabemos lo que es. Y con eso quisiera dar paso al programa del día de hoy, como siempre dándole a ustedes las gracias por la sintonía, por estar el día de hoy con nosotros, y siempre dando las gracias al doctor Patrick Cordero, que nos presta este espacio en el cual podemos hablar de esos temas tan interesantes, en el cual el día de hoy es la sociedad y el gobierno secreto. Mi nombre es Junior Santana, yo voy a ser el conductor del día de hoy. Y quisiera empezar presentando este panel que tenemos el día de hoy, de unos eruditos sobre el tema, que vamos a hablar sobre cosas que quizás incluso han sido primicias y ustedes no han escuchado en otro lugar. Y quisiera empezar por mi derecha con Eduardo Macaya, que es director de Cuba Informática. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Quisiera invitar también al profesor Frank de Barona, que es profesor universitario y escritor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Tengo también a Manuel Martínez, financiero y escritor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos a Luis Sosa, que es reportero investigativo. Gracias por estar con nosotros. Amor. Ah, ok, saca el dedo si no hay problema. Entonces, como le estaba contando al principio, hoy vamos a estar hablando sobre ese tema en el cual a muchos de nosotros pensamos que quizás sea verdad, sea mentira, hay algo en el medio, pero yo creo que en el programa de hoy vamos a tratar de esclarecer algunas de esas dudas que ustedes tienen. El teléfono está en pantalla, el 305-644-7599. Nos pueden llamar con alguna pregunta, algún comentario, algún consejo que tenga aquí en vivo en el día de hoy. Y quisiera empezar con Eduardo Macaya, que me hablara un poquitico sobre tu opinión, lo que son estas entidades, si existen, no existen. ¿Qué opinas tú? Bueno, a través de los tiempos se sabe que han habido muchas conspiraciones y algunas han sido conspiraciones pues, de cuestión religiosa o cuestiones económicas, etc. Sin embargo, hay una conspiración que se ha ido destacando a través de las épocas, que es una conspiración estrictamente banquera. Y estos banqueros internacionales se vienen confabulando hace ya muchos años, siglos, con la idea de controlar la economía mundial y controlar los gobiernos a través de ese núcleo de poderes financieros, o sea, que internacionales. Que siempre, lo que siempre manda es el dinero. Ese es lo que tenemos más o menos. Y después tenemos un video sobre lo que es la Reserva Federal y vamos a hablar un poquitico también sobre lo que es el dinero de la Reserva Federal. Pero ahora quisiera dar la palabra a Luis Sosa, que me explicara un poquitico tu opinión sobre este tipo de entidades. Bueno, creo que es más que el dinero. Yo creo que estamos hablando de sociedades secretas que han estado detrás de bastidores, que han manejado todos los aspectos de la vida humana. Eso tiene que ver con economía, eso tiene que ver con poder, eso tiene que ver con religión, eso tiene que ver con muchas cosas. La idea de hablar de este tipo de cosas no es crear pánico. La idea es informarle a la gente, darle herramientas para que la gente pueda ser cada vez menos manipulable. Estamos seguros que desde hace siglos estos entes económicos, religiosos, etcétera, se han ido adueñando de los grandes medios de comunicación. Afortunadamente no es Mira TV, esto es independiente. Y definitivamente van moldeando la opinión pública, el estado de conciencia de la gente, van colocando gobiernos, van colocando todo lo que es una gama de ideas sobre la humanidad y la gente de alguna manera está siguiendo los pasos como borregos. Afortunadamente en estos tiempos la conciencia está cambiando y la gente está buscando información por sí misma. Aquí tenemos varios autores que están investigando, que están buscando información y la están compartiendo. Ya la gente ya no se come tanto el cuento cuando ocurre un ataque terrorista, cuando ocurre una epidemia, cuando ocurre algo escandaloso, ya la gente no reacciona como antes y sale corriendo y hace lo que los gobiernos dicen. No, ya la gente se para y dice, un momento, ¿qué está detrás de todo esto?
Y es importante lo que estás haciendo porque estás despertando conciencia. Se están preguntando, y no solamente eso, y después vamos a hablar también más adelante, es lo que se denomina false flag, que son las banderas falsas. Y eso vamos a hablar un poquitico más adelante también sobre ese tema, porque es cuando un gobierno se autoataca para decir que fue otro gobierno. Y después vamos a hablar sobre eso. Pero quisiera dar la palabra a nuestro editor, Manuel Martínez, que nos hable un poquitico sobre... primero, tienes un libro que es el Código Secreto 11. Sí. Y que me hables un poquitico, si quieres levántalo para mostrarlo en cámara, para que la gente lo vea. Una cosa muy curiosa que más adelante vamos a hablar sobre lo que enseña ese libro en la portada. Está enseñando un billete de $20 y después vamos a hablar un poquitico porque él luce como que está demostrando lo de las Torres Gemelas. Uh-huh. Y después más adelante vamos a hablar de eso. Pero quiero que me hables tu opinión sobre ¿existen o no existen los gobiernos secretos? Mira, han existido a lo largo de la historia, ¿no? La estructura de estos grupos es una estructura piramidal, ¿no? Tienes muchos grupos, porque ahí podemos hablar desde los Bilderberg, desde la Trilateral, el Club de Roma, infinidad de ellos, y te estoy hablando de los occidentales, y que al final todos confluyen en uno solo. Ese uno solo, nadie sabe exactamente lo que es. Yo te he dicho que he estado investigando sobre este grupo y es prácticamente imposible encontrar información de ellos. Pero todo indica que es un grupo que se llama SCAM. Es un grupo totalmente desconocido que cada vez que tú entras a encontrar información de ella, automáticamente la borras, encuentras algo y la borran. Yo encontré información de ellos leyendo un libro de la vidente Sylvia Brown, que decía que, bueno, explicaba a todos los grupos y que había tenido noticias de ese. Entonces yo empecé a investigarlo y parece que todos estos grupos de lo que están hablando, al final acaban en este grupo que nadie sabe quién lo compone. O sea, no se sabe si son banqueros, si son... Mira, el grupo en sí se compone de 22 miembros, por lo que he podido averiguar, 11 europeos y 11 norteamericanos, un poco parecido a cómo empezó Bilderberg. Tienen, creo, tres asiáticos. De los tres asiáticos, antes de poder formar parte del grupo, tienen que adoptar bien la nacionalidad americana o alguna nación, o alguna nacionalidad europea. Y ellos, bueno, empiezan realmente a funcionar a finales de los años 80, entre la transición entre Reagan y Bush, cuando va... Y, bueno, pues son los que han cambiado, se dice, los parámetros del mundo, ¿no? Ten en cuenta que desde que estos señores han llegado al poder, la riqueza en el mundo en el año 2016, un 1% de la población va a tener el 50% de toda la riqueza. Han ido transformando, como decía antes el compañero, todo lo que es la estructura, la información, y han cambiado todo. Ahora parece normal que un 1% de la población pueda tener el 50% de la riqueza, nos han acostumbrado a eso. Y entonces es la misión de este grupo tomar control de todo, pero sobre todo una parte fundamental es los medios de comunicación. Sí, y hay muchos problemas con los medios de comunicación en el hecho de que tratan de fomentar lo que es guerras y ese tipo de cosas, que yo creo que eso es un tema completamente para otro programa. Y déjeme decir algo, estuve buscando bastante información sobre este tema y nunca encontré lo del SCAM. Significa que eso es una primicia que tenemos hoy en día aquí, sí, para en relación con eso. Ya te digo, nadie lo ha encontrado. O sea, yo encontré, te digo, un poco, seguí investigando y a través de otros grupos he podido sacar información que les refiere a ellos, pero no les mencionan así. Es, digamos, el grupo maestro de todos ellos. Ellos, por supuesto, algunos de esos miembros, estoy seguro que son miembros o de la Trilateral o de Bilderberg. Claro. Pero realmente no sabemos quiénes son, ¿no? Y pueden ser personas pues, que nunca a lo mejor hemos oído hablar de ellos, ¿no? Pero que tienen un poder omnímodo. Claro. Profesor, quisiera que usted me diera su opinión y también como profesor, los muchachos hoy en día están un poquito más abiertos a lo que es este tipo de problema que estamos pudiendo tener en este momento. Nada de esto se enseña en ninguna universidad. Yo fui profesor de FIU, de estudios sociales, jamás se enseña de estos grupos. Y ahí tiene ahí a Obama o Romney, los dos, sí, libros que ha escrito. Yo no sé si se pueden ver en pantalla. Yo he escrito dos libros, el de inglés, American Decline, que hablo de todos estos grupos, el grupo Bilderberg. Empiezo con los Illuminati, ¿no? Claro. Y después que fue el Soul Society en Alemania, después los Jacobinos, fue un hombre de aquí y trajo para Skull and Bones lo que era el Soul Society. Uh-huh. Y en todos estos grupos, el Federal Reserve se robó los Estados Unidos en diciembre 23 de 1913. Y ese es... porque se le quitaron a potestad al Congreso de emitir la moneda, que ahí está el artículo 1, sección 8 de la Constitución. ¿Cómo es posible que un cartel bancario
de los Rothschild, de los Warburg, de los Morgan, de los Rockefeller, le quiten al país la potestad de imprimir la moneda y ese grupo ha controlado la economía de Estados Unidos. Pero ese mismo grupo, los descendientes de ellos, después de la Primera Guerra Mundial, el coronel House, que era la mano derecha de Woodrow Wilson, que es el que crea la Liga de las Naciones Unidas para llevar un gobierno mundial, se reúne con Cecil Rhodes, con Milner, con una serie de ingleses, los americanos también, y crean el Royal Institute of International Affairs en 1919. Y dos años después se crea aquí el Council of Foreign Relations, o el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el gobierno invisible de los Estados Unidos. Posteriormente a eso, como se habló ya del Grupo Bilderberg, se creó en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí participan los Rockefeller. David Rockefeller es fundador, por supuesto, y ha sido presidente casi vitalicio del Consejo. Es el hombre más poderoso de Estados Unidos. Y tiene 98, 99 años a cumplir. En junio cumple 99. Porque la gente mala nunca se muere. Ahí está Fidel Castro. Sí, ya vemos ahí. Etcétera. Bueno, entonces estos grupos controlan por completo el gobierno de Estados Unidos, porque no importa quién es el presidente, republicano o demócrata, cuando van a llenar los cargos más importantes de cada gobierno, que es el secretario del Tesoro que maneja el dinero, el secretario de Estado que maneja la política exterior, el secretario de Defensa que maneja la defensa, los altos mandos del Pentágono, los jefes de la CIA, todos han sido siempre del Consejo de Relaciones Exteriores. Y aún Reagan, cuando sale el presidente Reagan, que no era de ese grupo, lo primero que hace Reagan es ir a ver a David Rockefeller de presidente electo, allá en Nueva York, y llena todos los cargos con esta gente. O sea, ¿quién gobierna aquí? ¿Los presidentes o el Consejo de Relaciones Exteriores? Y una cosa muy curiosa, perdón que te interrumpe, es el hecho que ahí tienes en la portada que dice Obama o Romney. Yo hice un reportaje hace un par de años atrás en el hecho de que ambos recibían el mismo dinero de las mismas entidades. Los mismos grupos, Wall Street. Sí. Estás hablando que, o sea, básicamente lo que ahí yo me di cuenta es que ya la presidencia está comprada y pagada. Incluso Anne Rothschild, que es de la familia Rothschild, que es de las personas que estuvimos hablando aquí, ella tiene algo muy curioso que dijo. Dijo que mientras que ellos dominaran la banca, dominaran el banco, no le importaban quién estuviera en control de los países. O sea, eso te deja saber mucho sobre lo que ellos consideran el control de un país. Nos queda nada más un minutico. Antes de ir a comerciales, quiero poner un pequeño video sobre la Reserva Federal. Sobre la Reserva Federal, lo trajo Sosa. Sosa lo trajo el video. Y después del video vamos a hablar un poquitico sobre lo que es la Reserva Federal, porque tenemos cosas muy interesantes que incluso incluye la posibilidad de una de las razones por la cual asesinaron a JF Kennedy. Así que después del video de los comerciales regresaremos con más información. La Reserva Federal fue creada en 1913 para fabricar dinero, controlar la inflación y frenar el desempleo. Esa es una cara de la moneda. Algunos economistas plantean que la Reserva Federal es el fraude más grande de la historia, un robo de los grandes banqueros que la conforman. En teoría, el dinero que se produce debe estar respaldado por la riqueza del país. Sin embargo, lo que se hace es crear deuda y más deuda. Funciona así. El gobierno le pide dinero a cambio de bonos. La Reserva le entrega el dinero y le exige que dejen los bancos solo un 10%. El restante 90% puede ser prestado de nuevo. Se pide que se guarde el 10% y se puede volver a prestar el 90% en una larga cadena que de manera ficticia multiplica el dinero recibido por 9, con intereses que al final llegarán a la casa matriz. Desde que fue creado para controlar la inflación, el dólar se ha devaluado 96%, mientras la Reserva obtiene ingresos estratosféricos. En el 2009 obtuvo 46 mil millones de dólares. Algunos consideran que la Reserva Federal es garantía de orden y es la base de un sistema económico de deuda que mueve a la sociedad. Otros creen que es la cárcel de los ciudadanos que deben vivir para pagar intereses y capital a los más grandes. ¿Y usted qué piensa? Hey Bernanke, how can the American public trust you when you engineered and kept secret the largest bailout in the history of the world?
Una vez más, gracias por la sintonía. Estamos hoy, el día de hoy, hablando sobre lo que son las sociedades secretas y los gobiernos secretos. Y antes de ir a comerciales, estuvimos viendo el video sobre la Reserva Federal. Y vamos a hablar un poquitico sobre eso, porque por lo menos yo tenía entendido, y cuando se decía la Reserva Federal, cuando la palabra federal la incluía en eso, yo pensaba que eso pertenecía a los Estados Unidos. Pero ahora me están comentando aquí los panelistas que no es así. Quisiera empezar por Sosa, que nos hable un poquitico sobre eso. Bueno, Junior, ¿dónde tienes tú tu cuenta de banco? Banco of America. Banco of America. No voy a hacer que sepas cómo... Estás alimentando al Rothschild. Muy bien. Okay. Eres parte del sistema. No, está bien. ¿Y cuál tienes tú? En Chase. ¿Y también? Con los Morgan. Ah, ok, son diferentes grupos. Los Morgan tienen mi plata. No, está bien. Hace un buen servicio. Está bien. Se adueñaron del mundo, pero me dan mi tarjeta de débito, puedo ir a pagar y todo ese tipo de cosas. Mira, lo que está pasando es algo muy antiguo, muy, muy antiguo. Lo más reciente que tenemos es la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Unos cuantos banqueros decidieron que se iban a adueñar de todo y dijeron, vamos a hacer la Reserva Federal. Lograron una treta legal para que sea considerado como una institución pública de Estados Unidos y establecen cómo van a ser las tasas, cómo van a ser los préstamos, cómo van a ser todo el movimiento económico del país. Imagínate tú, un puñado de banqueros decidiendo eso. Pero eso es algo que tiene una historia para atrás. Mira, en la época de Napoleón, llegó a Francia, perdón, a Inglaterra, llegó la noticia de que evidentemente Napoleón había perdido. Pero la élite decidió, no vamos a dar esta noticia todavía. Vamos a utilizarla a nuestro favor. ¿Qué hicieron? Divulgaron la noticia de que Napoleón había ganado, logrando que los mercados colapsaran, la economía entrara en pánico y la gente dijera, no vale nada. ¿Qué hicieron los banqueros en Inglaterra? Compraron todo a precio de gallina flaca, esperaron una semana y después dijeron la noticia. No, mentira. Napoleón perdió. Claro. Todo volvió, subió de precio y ¿quiénes tenían en las manos todas las propiedades? Los banqueros. Ahora, eso es algo muy, muy, muy antiguo y es una regla, es una norma. Jugar a, por ejemplo, a conflictos bélicos, jugar a desavenencias, dividir para bajar los precios, para poder entrar. Eso es algo de mercadeo puro. Y bueno, yo no los demonizo porque no me quiero poner a pelear con ellos, pero la gente tiene que saber que detrás de lo aparente hay unas reglas que funcionan, hay una economía, hay una política que tiene sus hilos y en la medida que nosotros conocemos eso, somos menos manipulables. Claro. Entonces, cobra fuerza los mercados locales, trabajar con la gente, etcétera, etcétera. No, y me imagino también que, por ejemplo, lo que pasó con la burbuja del 2005 también fue parte de eso. Fue una burbuja que fue creada y la explotaron y los que tenían todas las propiedades fueron ese tipo de personas. Ahora, una cosa muy curiosa, un dato muy curioso que me había dicho el señor Macaya, es el hecho de que quizás a causa de la Reserva Federal fue una de las pequeñas razones o posibles razones en la cual asesinaron a JF Kennedy. Quiero que me hables un poquitico más sobre eso. Bueno, primero que todo, estos entes son todos tramposos, maleantes, gente de baja categoría. El señor Rothschild, en lo que contaba acá el amigo, tenía un agente en la batalla de Waterloo, el cual mandó una paloma mensajera, mientras que la noticia iba a caballo y el tipo tenía que cruzar el canal para llegar a Inglaterra, etc. El otro mandó una paloma mensajera. La paloma mensajera llegó primero que el tipo a caballo y los Rothschild acapararon el stock market de London en aquellos días. Se robaron, sabe Dios qué cantidad de dinero en el trasiego aquel de stocks. Eso nos demuestra que esta gente son tramposos, son gente que lo que van viviendo bajo la trampa. ¿Qué es lo que hicieron cuando decía el profesor que se robaron a Estados Unidos en el año 13? Cuando cogieron el derecho de emitir la moneda, o sea, fabricar el dinero, cosa que nunca se la habían permitido. Uno de los presidentes, Jackson, fue el que llevó a la quiebra al Banco Central que se trató de hacer. O sea, los Rothschild llevaban mucho tiempo tratando de meterse en los Estados Unidos y los mismos presidentes norteamericanos estuvieron, Adams, Jackson, todos estuvieron en contra de semejante cosa. Pero la moneda anteriormente estaba basada en... En el respaldo oro y plata. Okay. Era lo que respaldaba la moneda en aquellos tiempos. O sea, algo físico. Claro. Que tú puedas decir, bueno, voy a hacer 20 pesos porque aquí hay un gramo de plata o de oro. Esa moneda que se está fabricando ahora no tiene ningún... Por eso Rothschild decía, dame
a mí el poder de fabricar la moneda de un país y yo me encargo de sus leyes. Claro. Yo me encargo de su gobierno, yo me encargo de ¿Y todo. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con Kennedy? ¿Kennedy quiso bueno, regresar? Bueno, pues Kennedy, ¿qué es lo que hizo Kennedy? Kennedy sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo y no era parte de ese grupo. Entonces, Kennedy trató de eliminar la Reserva Federal. ¿Cómo? No dándole un plumazo, porque aquí estas cosas no son así. Esto es un país de leyes. Y entonces trató de hacer moneda de 2 y de 5 dólares respaldadas en plata para contrarrestar la situación con la Reserva Federal. Y después de eso, después que él firmó ese decreto presidencial, el 11-110, el decreto 11-110, pues simplemente lo mataron. Porque esta gente están por el control del mundo, a la buena o a la mala. Lo bueno que tiene esto es que ellos son una ínfima minoría. Lo malo que tienen todo. ¿Okay? Es una ínfima minoría, pero ante un mundo completamente ciego que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces ellos viven de la infamia, de la mentira, de control de la prensa, el control de la prensa. ¿Por qué? Porque mira, ellos tienen las grandes compañías que se anuncian en la prensa. Ellos pueden o derrumbar la prensa simplemente quitándole los anuncios. Junior, o sea, ellos controlan la prensa y la prensa se ha vendido para poder sobrevivir porque el periodista quiere ganarse los frijoles. Claro. O sea, es como un pulpo que va cogiendo todo poquito a poco. Déjame, me gustaría agregar una cosita a lo que está diciendo. Quiero dar la mano. Rapidito. Los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Yo adverso completamente el comunismo que está ocurriendo en Venezuela y siempre fui un opositor a Chávez y siempre lo seré. Pero existe información muy seria que indica que estos grupos intentaron traerse a Chávez para ellos y Chávez se negó. Hay distintas informaciones, le ofrecieron dinero, le ofrecieron poder y el tipo dentro de su bravuconada y su grosería dijo no voy a participar de eso. Tiene un punto positivo el señor Chávez. Sí, pero también eso le pasó a un Camilo Cienfuegos. Sí, y Fidel tampoco se ha metido en eso. Cuando le dieron la cartilla comunista para entrenar, para educar al ejército rebelde de Cuba, dijo, no, pero ¿de dónde ustedes sacaron esto? Claro. Ahí mismo ya, inmediatamente quedó enemigo. Ya. Dale un momentico la palabra al señor Martínez, que me hable un poquitico sobre, entonces lo que estamos hablando en este momento es que básicamente esta entidad le está prestando el dinero a los Estados Unidos. ¿Y el Estados Unidos cómo es que retorna ese dinero a esa entidad? Bueno, mira, el origen de la Reserva Federal hay que irse a Inglaterra en 1695, cuando los Rothschild realmente fundan el Banco de Inglaterra. La razón fundamental por la que lo hacen es para financiar las guerras. O sea, ese es el motivo fundamental por lo que se crea originariamente la Reserva Federal. Entonces, bueno, pues la Reserva Federal hace la función de banco central. Todos sabemos que es un banco privado, ¿no? Que el gobierno americano me parece que lo que tiene es solo un 20%. Entonces, es un banco que tiene que obtener beneficios. Entonces, un banco pues actúa como un banco para ganar dinero, ¿no? El gobierno, bueno, pues se endeuda con ellos y eventualmente tiene que devolverles el dinero. Lo que hablábamos antes de lo de Kennedy. Mira, lo de Kennedy. Hay muchas teorías sobre el asesinato de Kennedy, que es la mafia, que si tal. Sociedades secretas, en abril del año 61, Kennedy da un discurso contra las sociedades secretas, eso está muy claro. Después, cuando empieza con la emisión de billetes de 2 y 5 dólares, los billetes prácticamente desaparecen de la circulación. Mira, este es un billete normal, actual, de 5 dólares, que dice Federal Reserve Note. Y este es el billete de Kennedy. No sé si la cámara puede tomar un momentito. Que dice United States Note. Estos emitió... O sea, ese era emitido... Estos son los que emitió Kennedy, que eran emitidos por el Departamento del Tesoro americano, que era dinero que... La ilógica de pagarte dinero por ti mismo es que... Sube un poquitico para que la gente... Tú te cargas de intereses. Arriba, no sé si pueden ver aquí arriba, que es de United States of America. O sea, es diferente la emisión del billete. Lo que pasa con esto, el gobierno está pagando, digamos, el gobierno americano tiene una deuda que es, bueno, pues ya más del 100% del Producto Nacional Bruto, estamos hablando de casi 17 trillones de dólares, por la cual tiene que pagar interés. Si el gobierno americano emitiera su propia moneda,
No tiene que pagar interés. No tiene que pagar interés en esos 17 trillones. Realmente generaría posiblemente inflación, no te digo que no, pero no estaría sujeto a pagar esa deuda. O sea, entonces, estamos pidiéndole dinero y después le tenemos que pagar sobre el dinero que le estamos pidiendo. Exactamente. Pero es una deuda ficticia, claro, porque claro, ellos están fabricando contra papel solamente. Exacto. O sea, es solamente papel. Sí, es en el aire. No hay valor. Es en el aire. Déjame darle un momentico la palabra al profesor. Barack Obama ha mantenido un déficit en 6 años de 8 trillones de dólares. Cuando él llega ahí había 10, ahora hay 18. Cuando él hace falta dinero, el Federal Reserve, que ni es reserva ni es federal, le manda un electronic wire, ¿no? un telegrama, lo que me quiero decirle, aquí tienes un trillón de dólares, que no le han dado nada, porque eso simplemente es un papel que le llegó. Entonces el gobierno le da a la Reserva Federal un trillón de bonos del gobierno. En el caso de Obama, 6, ¿no? Le ha dado. Entonces ellos con eso, o se quedan con eso y ganan el interés, o se lo venden a China, o se lo venden a Europa. Pero imagínate tú cómo se va a enriquecer esa gente que lo que hacen, no dan nada a ellos y les dan trillones de dólares. Cada vez son más poderosos, más fuertes, ¿no? Ese es el gran problema. El otro problema que existe es que esto Reserva Federal y los otros bancos del mundo que son con carteles bancarios han creado un banco que es el banco central de todos los bancos centrales del mundo. Está en Basilea, Suiza. Y se llama el Banco de Pagos Internacionales, o en inglés, the Bank for International Settlements, que fue fundado en 1930. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, es un banco perverso, por supuesto, había un presidente norteamericano, había 5 directores nazis, uno de ellos de I. Farben, la compañía esa química, que tenía fábricas en Auschwitz. Otro era un nazi que era el banquero de la Gestapo. Ese tipo de delincuentes estaban en ese banco. Entonces, cuando los nazis invadían un país, les robaba el oro. ¿A dónde iba ese oro? Iba a ese banco y ahí se lo guardaban. Entonces, durante toda la Segunda Guerra Mundial, un presidente norteamericano, 5 nazis directores, había de Inglaterra, de Francia, de Italia, países que estaban todos en guerra y todos se llevaban de lo mejor. Y desde Basilea, está pegado a Francia y Alemania, porque está casi en la frontera, ahí veían las batallas y en el banco todo funcionaba normalmente. O sea, ese banco domina el mundo, porque hay 60 países, casi todos esos países tienen carteles bancarios, ¿no? Son bancos privados y entonces han creado este supranacional banco que lo tratan como si fuera las Naciones Unidas. Cuando va Janet Yellen ahora, o Bernanke, el que iba, es un diplomático, no le abren las maletas, tiene inmunidad de por vida, y no pagan impuestos a nadie, y nadie puede entrar a ese banco, es como una embajada. Así que eso, todos estos grupos de poder, Bilderberg, todos estos, están ahí en ese banco también. Ahora, tenemos un pequeño video, muchas gracias por esa explicación, un video que vamos a poner ahora. Hay un grupo que se llama, un lugar que se llama Bohemian Grove. El Bohemian Grove es un lugar donde las personas importantes supuestamente se reúnen y ahí van a ver el video que hay unos rituales. Esta persona que tomó el video básicamente se escabulló, se metió y pudo ver el video. Ahora, cualquier persona puede pensar que este video lo cogió de cualquier otro lugar y no tiene importancia. El problema es que se le hizo una pregunta y van a ver otro video después que se le hace una pregunta a Bill Clinton. Y Bill Clinton da una respuesta que aunque parece cómica, creo que la verán ustedes un poquito interesante y la vamos a analizar después de que veamos el video y veamos a comerciales. Desde 1873, un grupo élite de la política mundial han mantenido reuniones secretas en un campamento al norte de California. Los miembros del club llamado Bosque Bohemio mantienen un fuerte envolvimiento en la política. Alex Jones, un locutor de radio y televisión, se infiltró en el bosque el 15 de julio del 2000 y desde una distancia de unos 182 metros captó las siguientes imágenes de un culto satánico. Oh tú, aquí te has transportado a través de la marea oscura en toda la antigua majestad de la muerte, agobiado, enemigo ardiente de la belleza. No para ti el perdón o la tumba tranquila. El fuego tendrá su manera contigo. Todos los vientos se burlan de tu polvo. Traigan el fuego. Tontos. ¿Cuándo aprenderán que no me pueden matar?
Año tras año me queman en esta arboleda. Levantan sus gritos de triunfo a las estrellas. Cuando otra vez vuelvan las caras al mercado, ¿no me encuentran esperando como siempre? Tontos. The Bohemian Club. As you say, the Bohemian Club? That's where all those rich Republicans go out and stand naked against redwood trees, right? I've never been to the Bohemian Club, but you ought to go. It'd be good for you. Get some fresh air. Bueno, como pudieron ver en el video sobre este culto, este tipo de iniciación que estaban haciendo, y quería ahora después que unos panelistas nos dijeran un poquito su opinión, pero como pudieron ver al final, le hicieron una pregunta a Bill Clinton, y Bill Clinton de forma de guasa, de relajo, dijo que si eso eran los republicanos que se encontraban desnudos en el medio de las arboledas. Aunque ese comentario pudiera lucir como que fuera cómico, básicamente lo que está diciendo es que sí es verdad que ese tipo de reunión existe. Y quisiera empezar con Manuel Martínez, que nos hablará un poquitico sobre lo que son estas entidades. Bueno, el club este del Bosque Bohemio es realmente un club menor. O sea, si lo miras en comparación a la importancia que pueden tener grupos como Bilderberg o la Trilateral o el Club de Roma, ¿no? Es un club realmente menor, empezó como un club de intelectuales. Y realmente, bueno, pues evolucionó hacia un club político. Pero yo al club del Bosque de Bohemia no le veo realmente una gran relevancia, sinceramente. Los ritos estos que hacen, pues bueno, son ritos iniciáticos y en cierto modo me imagino que lo hacen precisamente para mantenerse unidos, ¿no? Porque después de pasar por todo esto, pues verlo en televisión no es divertido. Claro. Pero yo creo que los grandes grupos del poder pues existen, lógicamente, y como hablábamos antes, el más conocido es Bilderberg. Macaya. Bueno, da la casualidad que le ponen Bohemian Club, uh-huh. Y es precisamente donde Washoe, en 1777, en Bohemia, Alemania, crea el grupo Illuminati, que se infiltra dentro de la masonería y crea una nueva orden dentro de la orden. Esta gente, como ya te había dicho antes, viven de la trampa. Y sinceramente, todos estos diferentes títulos que le dan a todas estas organizaciones es para ir despistando, son cortinas de humo. Claro. El comunismo, por ejemplo. La gente dice, no, porque son comunistas, que es cierto, que el comunismo nunca existió. El comunismo fue un movimiento creado por ellos mismos para luchar en contra de los sindicalistas, nacionalistas, que estaban tratando de coordinar y de crear los sindicatos obreros, que estaban muy infiltrados también por los movimientos de diferentes movimientos que se estaban creando en aquellos tiempos. Pero inicialmente los movimientos sindicalistas, nacionalistas, que querían buscar beneficios para los obreros y que las bancas no querían que tuvieran ningún tipo de organización y crearon el comunismo para robarse la parte ideológica de los movimientos obreros y crear ellos su propio movimiento obrero, que como podemos ver con el tiempo, donde menos derechos tenían los obreros eran los países comunistas. O sea, que era mezclando la ideología. Exacto, con y apoyaron el nazismo y apoyaron todos esos ismos que andan por ahí, porque de esa manera ellos diluían los diferentes objetivos para que la opinión pública no pudiera concentrarse en algo. Entonces todos los días te sacan una cosa diferente. Claro. Eso. Sosa. Cuéntame, Junior. Dímelo. ¿Qué tú piensas sobre ese video? Mira, sobre el tema de los rituales es muy extenso. No creo que podamos hablar todo aquí, pero evidentemente hay un componente religioso y místico aquí bastante oscuro. No manejan el poder solo a nivel material, a nivel político, sino también a nivel religioso. Hay muchas cosas que suceden, hay rituales. Y la realidad supera la ficción. Y de repente a veces no vale la pena hablar de esto porque la fantasía se nos va. Pero la realidad es que ocurren
rituales, contacto con entidades, todo tipo de prácticas oscuras y para seguir ejerciendo la dominación. O sea, que ellos usan eso para tener el poder. Claro. Eminentemente. Y, bueno, el Skull and Bone tiene rituales también. Claro. Tiene una sala nazi ahí. Imagínate tú, y tienen, la gente que lo inicia los ponen en cuero en un ataúd de muerto y le hacen preguntas de su vida sexual para controlarlo, para saber cómo son. Todas estas organizaciones así tienen esos rituales. Pero aquí lo más importante que no hemos dicho todavía es que todos estos grupos, los Bilderberg, la Comisión Trilateral, todo esto nos quieren llevar a un gobierno mundial a través de las Naciones Unidas, pero controlado por ellos. Ese es el objetivo grande. Barack Obama en este momento quiere que el Senado apruebe 17 tratados de las Naciones Unidas, cuyo resultado va a ser quitarnos la soberanía, quitarnos la constitución y nuestras leyes y ponernos bajo la Corte de las Naciones Unidas y repartir nuestra riqueza a nivel mundial. Así que es un gran peligro. Gracias a Dios, ni un solo tratado de eso ha sido aprobado por el Senado y ahora menos con 54 republicanos. Pero ese es el objetivo primordial. Y eventualmente eliminar la propiedad privada, excepto para ellos, claro. Con la Agenda 21, pero con todo este tipo de cosas. Pero poco a poco estamos viendo de que, sí. Que lo que es por lo que nos guiamos nosotros, que la Constitución poco a poco cada día le pisa más el pie. Bueno, o sea, han pisoteado desde el principio. Completamente. Pero un pequeño detalle, no crean que porque está dominando por los republicanos no va a pasar, porque los republicanos sí, y los demócratas son las dos caras de la misma moneda. Acuérdate que el hizo la orden mundial. Una de las misiones principales que tienen es llevar a Estados Unidos a la bancarrota. Exacto. Para obligar a los Estados Unidos a ceder todas las Fuerzas Armadas, sí. La Marina, la Fuerza sí. Aérea, etcétera, y ponerla al servicio de las Naciones Unidas. Exacto. Y de esa manera ellos pagarle a los Estados Unidos por todo eso con dinero inventado sí. De las Naciones Unidas. Y que las Naciones Unidas puedan poner taxes sobre la humanidad. Exacto. En total. Exacto. Bueno, estas personas sí creen sí, sí. En eso, porque sí. De esa manera es como ellos creen que pueden dominar el mundo. Poder sacar un Salvador también, que es la persona que van a poner ahí como el y que el va a salvar Obama el lugar. Y el señor Obama tiene grandes aspiraciones dentro de las Naciones Unidas. No se crean que lo de él es la cuestión de la presidencia de los Estados Unidos. Aquí le está yendo bastante mal, así que vamos a ver qué le pasa con la Nación Unida. Cuidado no salga de secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a ver. Tengo también una pequeña información. Algo que sucedió aquí en el 9-11, el centenario 9-11, que fueron las Torres Gemelas. Siempre ha habido personas que dicen que eso fue un trabajo interno. Y yo no era proponente de esa idea, de que había sido un trabajo interno, porque me parecía algo ridículo, algo loco, que el gobierno ellos mismos se autolastimaran de esa forma. Pero empecé a hacer investigaciones y encontré una palabra muy famosa que se llama false flag. False flag es, en español, es una bandera falsa. Una bandera falsa es la denominación que usan cuando una entidad, un país, un grupo se autoatacan y dicen que es otra persona. Entonces, hay varios ejemplos durante la historia que, por ejemplo, en el 27, el incendio de Reichstag fue atribuido a los comunistas socialistas cuando fue Adolfo Hitler que lo hizo. Tenemos también en el accidente de Mukden en el 1931 que fue los japoneses que fabricaron un pretexto para anexarse a Manchuria. Y en España, una conspiración globista en el 27 de octubre del 1982 se la querían atribuir a la ETA. Y estas tres son unas tres nada más de una lista que tengo aquí de como 15 en las cuales se hizo hincapié y se demostró que habían sido banderas falsas. Ahora, ¿por qué le estoy explicando eso? Bien sencillo. Encontré un papel, un clasificado, que es de los Estados Unidos. Es un memorando del secretario de Defensa de los Estados Unidos que era justificación para una intervención militar en Cuba. Y esto fue en el 62, 13 de marzo del 62. Aquí está el papel. ¿Okay? Lo que este papel está hablando, esto se llama la Operación Northwood. Básicamente lo que papel quería era buscar algún tipo de iniciativa, ideas entre los chief of staff, que son los comandantes y los generales, de cómo podían hacer para poder intervenir a Cuba de una forma en la cual luciera como que era Cuba la que había empezado el conflicto. Entonces le voy a demostrar algunas de las ideas que salen aquí en el papel. Dice, empezar rumores, hacer que un cubano amistoso ataque la base. Cuando ellos explican sobre un cubano amistoso, están diciendo un cubano que ellos han puesto, que ellos conocen que son los que van a atacar la base. Capturar a un cubano amistoso saboteando la base. Estamos hablando de que es la base de Guantánamo.
protestas de cubanos amistosos alrededor de la base, crear fuegos y explosiones, sabotaje de aviones, capturar equipos de asalto, sabotear barcos en la bahía, hundir barcos y hacer que sean las víctimas que sean falsas, explotar un barco en Guantánamo y decir que fue Cuba. Estoy tratando, se me tarda un poquitico, pero estoy traduciendo del inglés al español. Explotar un barco cerca de La Habana. La razón que quería explotar un barco cerca de La Habana, porque el simple hecho de que aviones o barcos cubanos se acercaran a ver cuál fue la explosión, daba hincapié a los Estados Unidos decir que esa era la razón por la que habían destruido el barco. Usar una lista de muertos falsos, ayudar a las personas que están en Cuba, que están en contra del gobierno, crear una campaña terrorista en Miami. Como pueden ver, son cientos y cientos y cientos. Usar MiG piloteados por estadounidenses para atacar a nuestros propios aviones. O sea, ellos iban a conseguir MiG y lo iban a hacer lucir como que eran los Estados Unidos. Ahora, la parte que a mí me dejó bastante, que me sacó de las casillas, y después tengo un video de la BBC que vamos a ver un momentico, dice textualmente, usar un avión civil, llevarlo a una base militar americana, cambiar todo ese avión civil y pasarlo a un avión que sea militar, usar ese avión militar, meter dentro estudiantes estadounidenses que están yendo de viaje a Venezuela, Jamaica, algún lugar, y cuando esté sobrevolando por encima de Cuba, derrotarlo, o sea, tumbarlo, explotarlo por encima de Cuba y sacar en público los nombres de esas personas que murieron en ese avión. Todo eso es un documento que fue desclasificado. Muchos documentos de los Estados Unidos tienen que clasificarse después de los 50 años. Vamos a ir a los opiniones de los panelistas, pero antes de eso quiero que me tengan listo un video en el cual mucha gente no sabe que en el 9-11 se destruyeron tres torres. No solamente fueron las dos torres gemelas. Una tercera torre que fue la torre número 7. Esa torre no lo tocó ningún avión, pero esa torre fue caída y demolida. Hay un video de BBC en el cual muestra a unos reporteros que están haciendo alusión de la caída de la torre 20 minutos antes que esa torre cayera. ¿Y cómo se sabe que fue 20 minutos antes? Porque mientras que la persona está haciendo la entrevista, atrás está el edificio. Entonces, ese es el video que le tenemos listo, que le vamos a poner en unos segunditos. Pero antes de poner el video, rapidito, 20 segundos, 30 segundos, quiero que cada uno de ustedes me dé opinión sobre este documento. Vamos a empezar por usted. Bueno, este documento ahora ha sido desclasificado hace poco tiempo. Uh-huh. Bueno, realmente, bueno, está muy claro a través del documento que Estados Unidos tenía preparada alguna acción contra Cuba y por alguna razón u otra, pues no la realizó. Claro. O sea, hay motivos, yo sigo creyendo que, bueno, que Fidel Castro sigue en Cuba, pues porque a Estados Unidos siempre le ha interesado que Fidel Castro estuviera en Cuba. Si no le hubiera interesado, pues no estaría ahí. O sea, ¿cuál vamos tipo a hacer de intercambio entre ellos, Macaya? ¿Cuál es Estados Unidos? No sé. ¿Los Estados Unidos del establishment o los Estados Unidos del pueblo americano? Tú dime. Inclusive, Playa Girón, de la cual usted participó, un B-26 norteamericano con todas las señales de la Fuerza Aérea Cubana aterrizó aquí en Homestead diciendo de que había bombardeado Colombia y que venía aquí y que se querían brincar para el otro lado. Estados Unidos ha tenido miles de oportunidades para invadir a Cuba. Los aviones que se secuestraban en los años 70 y que se llevaban a Cuba de matrícula americana, ¿ok? Y fueron llevados a Cuba secuestrados. Eso era ya razón para los Estados Unidos invadir a Cuba. Segundo, los macheteros mataron en Nueva York a un grupo de personas, robaron un camión blindado y se fueron para Cuba y llevaron el dinero para Cuba. Otra razón para los Estados Unidos poder haber invadido a Cuba. Y si sigo, no tengo para cuándo terminar la cantidad de oportunidades que tuvieron los Estados Unidos sin tener que crearlas para invadir a Cuba. Simplemente el Consejo de Relaciones Exteriores, que fueron los que pusieron a Fidel Castro en el poder y que son los que cuidan a Fidel Castro en el poder, no iban a aceptar semejante cosa. O sea, que no, eso no tiene... Gracias por eso. Nos quedan 30 segunditos rapidito porque cuando regamos vamos a seguir hablando. Pero rápido, 30 segundos, la opinión sobre este documento. Bueno, hay cosas que no se saben y quizás nunca se van a saber. Hay pueden haber temas de narcotráfico, pueden haber temas de la utilización del espacio aéreo, utilización de la misma tierra firme, etcétera, etcétera, que no se divulga.
no creo que económicamente le interese a Estados Unidos ni le deje interesar Cuba. Creo que tiene que haber algo mucho más allá y más oscuro. Sí, pero en esa época el problema era los misiles y por eso yo quería intervenir a Cuba, por el problema de los misiles. Y una de las cosas que no hemos hablado es el hecho de esto, que los Estados Unidos estaban dispuestos a asesinar a sus propios ciudadanos para poder entrar a Cuba y poderlos hacer algún tipo de golpe. Entonces, cuando regresemos, acuérdense, tenemos un video para ustedes después de los comerciales en el cual ustedes van a ver, creo que nos están diciendo que vamos a irnos con el video. Así que quédense ahí porque van a ver un video de la BBC en el cual se demuestra que en la parte de atrás todo está del edificio 7. Así que ahí lo tienen, que lo disfruten. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today. But New York, very much a city still in chaos. The phones are not working properly, the subway. Bueno, y ahí vieron el video sobre la torre número 7, como pudieron ver la mujer hablando, y atrás se encontraba la torre levantada todavía, no se había destruido. Entonces, ya este es el último segmento, nos quedan nada más 4 minuticos, así que quiero que rápido nuestros panelistas nos hablen un poquitico sobre, y cada uno nos dé su opinión, sobre cómo es posible que la BBC supiera 20 minutos antes de que esas torres se cayeran, o sea, de la número 7, cómo es que es posible que esas periodistas o BBC supiera eso. Vamos a empezar por usted, profesor. Bueno, eso es inconcebible, por supuesto. Lo que yo quería añadir era algo que no se ha revelado en este país, es que el gobierno de Arabia Saudita, parte de ese gobierno, fue el que tumbó las Torres Gemelas. Y eso se publicó, está publicado, y hay el senador Graham, que era el chairman del Comité de Inteligencia del Senado, ha pedido que el reporte se enseñe. Y lo tapó Bush y lo está tapando Obama. Y hay 40 o 50 páginas que hablan de eso y eso no se lo ha dicho al pueblo americano. Claro, y no les conviene porque es el dinero que está dando Saudi Arabia a los Estados Unidos y la gasolina. Martínez. Bueno, me parece realmente increíble, ¿no?, que 20 minutos antes la reportera supiera de la caída. Pero me imagino que, bueno, si a lo mejor también la pudieron pasar información de que el edificio se estaba cayendo. No sé si me entiendes, es un detalle. Bueno, el problema es que el edificio no se supo que se iba a caer minutos antes. Era como 3 o 4 minutos cuando, según tengo entendido, los bomberos fueron y le dijeron a la gente salgan porque el edificio ya se va a derrumbar. Pero fue minutos. Estamos hablando que ya esta gente tenía ya todo el reporte. Mira, fue todo muy raro, ¿no? Uh-huh. Pasaron cosas muy raras. Eso, pues me parece un detalle realmente, ¿no? Pero hubo cosas muy raras en el 9-11, pero no sé si algún día las sabremos realmente. Gracias por eso, Sosa. Rapidito. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es que con lo de las torres, la gente se empezó a dar cuenta de una realidad que está detrás. Esto de las torres ocurrió a nivel histórico para atrás miles de veces. Ocasionando la Primera Guerra Mundial, ocasionando la Segunda, etcétera, etcétera. Y la gente creyó lo que le decía el estatus. A partir de las Torres Gemelas, como que la gente dijo, espérate un momentico, no me vas a mentir la mentira como siempre. Y aunque una gran cantidad de ciudadanos norteamericanos dijeron, no, aquí hay algo más. Y la gente se puso a investigar y se ponían a entrevistar ellos mismos a la gente en la calle. Hubo gente que decía, no, yo estoy tranquilo en ese caos. Y algunos canales nacionales decían que la gente estaba enloquecida. Es decir, hay una verdad y una mentira que están luchando y la verdad está flotando. Bueno, muchas gracias por eso. ¿Macaya? No, precisamente coincido con él. El Maine, Lusitania, el Golfo Tonkin. Cada vez que este grupo ha querido crear una situación mundial de guerra, Torres salió la guerra contra el terrorismo. Imagínate tú, la guerra contra el terrorismo, que no es un país determinado, es un terrorismo. Ahora, a cualquier cosa que le llaman terrorismo, ellos le pueden ir arriba con todo lo que tienen. En realidad, para mí, algún día se sabrá, pero todo esto está prefabricado por un grupo que radica
y trabaja desde Quinta Avenida, New York, que se llama Consejo de Relaciones Exteriores, y de un grupo en Europa que se llama Club Bilderberger. Esos dos grupos son los que han creado todo esto que se está haciendo aquí. ¿Y con qué lo financian? Con papel moneda que ni vale ni tiene ningún tipo de valor. Dame 10 bueno, segundos para agregarte algo más. 10 segundos para agregarte algo más. Ya nos tenemos que ir ya casi. Nos ¡5! Queda, no, no queda nada. Bueno, quería, como pudieron ver aquí, teníamos en el un panel estelar en el día de hoy. Y esto es un tema que vamos a poder hablar, yo creo que más a menudo, porque es tanta información que yo creo que en una hora no nos ha dado tiempo ni siquiera de tocar por encima toda la información que tiene. Pero como pudieron ver, tuvimos bastantes cosas nuevas. Tuvimos al señor Martínez que nos trajo sobre ese nuevo scan. Pudieron ver que salió lo de los clasificados y pudieron ver el video del BBC. Y con eso creo que ustedes ya tienen un poquito más de información. Le voy a dar las gracias al doctor Patrick Cordero por este espacio y nos vemos la semana que viene.